¿Qué rollo? Juan Manuel, muchas gracias por verme en corazona. Galleta, muchas gracias por verme en corazona. Carlillos, muchas gracias por el like. Caso José, gracias por verme en corazona. Carlos, gracias por el 2x1, güey. Primis. ¿Qué pedo, Carlillos? ¿Cómo andas, José? Hola, hola. ¿Cómo anda Luis? La patrona, aquí mero. Saludos de algún lugar del Rosa. ¿Vale? ¿Hoy va a comer con Mario o no? ¿O va a salir con Conso? Qué guapa. A huevo. Sábado. El sábado toca baño. Hoy toca sobre banda. Para que veas. No tan guapa como tú, mi Kira. En la mañana andabas bien, bien acá. No hubieran visto a la Kira en la mañana. En el mañanero la hubieran visto. Bien guapetona con su gorrito. Sus caireles. Andaba en la palabra que no se puede decir aquí. Cómo andas, Kira? ¿Qué rollo? ¿Qué tal su noche? ¿Vas a ir de antro, ne? Hoy toca cita con el Kirito. Se agarra la rola de atrás. Juan Manuel. Ando comiendo con el dueño de mi corazón y vida. ¡A huevo! Saludos para el Kirito. ¿Qué quiso de comer el Kirito? ¿O te tocó escoger a ti? ¿Qué comes que no invitas? Luis, muchísimas gracias por el likeazo, Luis. ¿Qué tocó hoy? ¿Qué tocó hoy? ¿Cómo que crees que le falte al video? Ah, cabrón. Ahí está. Ahí está, ahí está. Es que ayer se estaba crasheando. Pollito asado, muy bien dorado. Se chinga. Ay, qué rico. Pollito. Algo ligero, algo ligero. Está bien. No frituras. ¿Cómo que crees que le falte al video? Le faltan patas. Patas le faltan al video, José. No, yo creo que sería aplicando una así como que me topé a este güey aquí y esto fue lo que pasó. Pudiera ser. Pudiera ser, pudiera ser. Algunas transiciones tal vez entre cambio de tomas para que no se vea tan acá. ¿Cómo que patas? A todo mundo le gustan las patas ahorita, pregúntale a Kira. Todo el mundo pide patas ahora. Todo el mundo quiere ver fotos de patas. A mí ya dejaron de pígate. Ahora que recuerdo. Ahora que recuerdo. Ya tiene un buen rato, pero Andrés y Pedro, muchas gracias por like. Ya tiene, pero un buen rato, José, que no me piden ver las patas, güey. Tus patas están bonitas, las mías no, güey. Tú sí puedes vender fotos de patas, yo no. Las mías parecen pies de Gollum, güey. El del Señor de los Anillos, así. Y si ven mis pies, dicen My Precious, güey. Van a pensar que lo estuve cazando. No creo. Axel, ¿cómo estás, Axel? Muchas gracias por el likeazo. Ah, pues está bien, pero valió la pena. El extensible vale la pena. Si hay con queso, esas 2 horas no pesan. Entonces le fue bien, ya ahí, ya le toca postrecillo. Hacemos un lunes de tus pies, tú y yo. Pudiera ser, mira, aunque yo la verdad, te restaría mercado, Kira. Porque si si, no, a mí la verdad mis pies no me gustan, güey. A lo mejor no los tengo tan feos, pero no sé. No me gustan, güey. La verdad. Pero quién sabe, güey. A lo mejor alguien puede que si le resulten sensuales mis patas, a lo mejor no, güey. Pues es que en el, mira, yo la verdad soy pésima para ver con quién estoy, a quién me tocó matar y así, y tengo este güey ya. Y no era ni siquiera él, güey. Ven y verás, muchas gracias por el likeazo. Pero pudiera ser una collab de patas y pues yo me cuelgo de las tuyas, güey, y ya. Ándale, sí.
Yo fíjate que no soy muy fan de ir a hacer pedicure y manicure. Yo me corto las uñas yo sola, güey. Axel, muchas gracias por compartir el streamcillo. Sí, Jaime, muchas gracias por el like, muchas gracias por compartir el stream. Me quedó serio, ni sabía. No, yo la verdad nunca, por decir, sí, supongamos que no creo, pero si a lo mejor me tocó con algún stream famoso o algo así, un streamer famoso o algo por el estilo, en un lobby y lo maté o me mató, me creerás que nunca me he dado cuenta, güey. No, no, no. Pero yo creo que los míos ni con pedicure se arreglan, güey. Pero bueno, ahí los encimo con los tuyos y ya se arregla el pedo. Ahí sordeas mis patas de Gollum. Yuquita, muchas gracias por el likeazo. Colágeno, muchas gracias por el likeazo también. Estamos igual. Sí, yo la verdad nunca me fijo. Pues mira, nada que un buen pedicure, manicure. Frescapié también, ¿por qué no? Un frescapié no arregle. ¿Cómo andas, Yuquita? ¡Huepa! ¿Qué rollo? Ahora vuelvo, dale, dale. Güey, yo queriendo comprarme el armamento y tengo 3.600 pesos. La historia de mi vida, güey. Hola, perros. Estaba campeando ese asqueroso ahí. Ah, no, está bien. Ray, muchísimas gracias por el likeazo. ¿Cómo le va a jugar? Muy mal, ya te deposité lo de la semana, pero me quedé sin dinero con la gente. Pero bueno, ya te mandé para que te compres tus Jordan, güey. Ya te mandé lana para tus Jordan, ya. Ahí hasta la otra quincena te esperas, güey. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué cuenta? Un tobillo. ¡Esa madre! Yo de aquí me voy, güey. Yo no sé nada. ¿Y si te pones la placa, güey? Ando fría, ando fría. Es que andamos cotorreando. Hombre, güey. No. No mientas, ya te deposité. Ya te deposité la de saldazo, güey. No, no mientas. Que la chingamos. ¿Cuándo las privadas, güey? La neta, Benny. Osvaldo, muchas gracias por el caso. La neta, Benny, la veo bien complicada hacer privadas. Te piden un mínimo de 50 para completar el lobby. 50 personas, güey. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué rollo con el pollo? Nada, yo no tengo gracias por el corazón. Entonces, la verdad, sí la veo bastante complicada el poder completar un lobby, güey. Si con veintitantos que pedían batallábamos un buen, con 50 va a estar peor. Tendría que hacer collab con algún otro stream. Hijos de su. En multi. En multi. Ah, chingón, que no sé. Uix. ¿Por qué es sábado? Ya lo que caiga es bueno, Jonathan. Oye, andan bien loquitos ya aquí. Yo me metí como para pa agarrar ritmo, pero sí están bien loquitos. En multi no sé. El multi no sé. Creo que todo el mundo quiere jugar este, ¿no? La verdad es que veo a poca raza jugar el multi. O sea, en stream. Yo solo paso a saludar ya que en mi montañita no hay. ¡Neta! ¡Qué bueno, Osvaldo! Un poquito de wifi fuera, internet. Socializar, tranquilidad, dejar el WhatsApp a un lado, porque siempre está chingando el trabajo en el WhatsApp. Pum, funciona, sirve, sirve para que te relajes. Pero, ¿cómo estás sudando? ¿Qué tal la montañita? Eso suena romántico, ¿eh? Un Seek and Destroy o algo así. Pudiera ser. Pudiera ser, pudiera ser. Pero, pues, no sé, la verdad. Te soy sincera, no sé, güey. No sé, no sé. Está complicadón. Creo que por ahí ay, José había comentado que él había hecho privadas y creo que no completó ninguna, güey. No sé, aparte, ¿saben qué otra cosa está bien complicada, Benny? También. Las horas, güey. La verdad no sé qué hora la gente esté libre, qué día.
No tengo idea, güey. Pero ya veremos conforme vaya avanzando lo de este mapa, a ver cómo va jalando la raza, güey, porque es un pex, güey. Kenai, muchas gracias por el likeazo. ¡Espérate, güey! Un Seek and Destroy. Pues igual puede ser entre cuates, porque así de que privados no creo, güey. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que ya se van a acabar los datos. ¡Está bien! Para que te relajes, te desconectes tantito el internet. ¡Mau! ¿Cómo andas, Mau? Muchas gracias por el likeazo. ¿Cómo andas, Kenai? Muchas gracias por el likeazo también. ¡Está bien, hombre! Ah, tú jalas lo que sea. Dale, dale. Pues vamos a ver entonces. Tienes razón. Si en el multi se puede con menos gente, funciona mejor, la neta. Porque si yo no, la verdad, no he checado absolutamente nada de cómo se manejan las cosas de las privadas, de que mínimo y ese pedo. Pero no checa nada de eso. Pero sí, ya me han comentado varios que piden 50. Entonces, la verdad, está bien complicado. Bien, bien complicado. Pero de esa manera, con otro formato, pudiera ser. ¿Ya van a dejar que agarre algo o qué? Como máximo y mínimo no hay. Ok, creo que ya sé cuáles dices. Todo no va por esta, ¿no? Creo que ya sé cuáles dices, güey. Ya sé cuáles dices, güey. Andas con el legendario. Ahorita le voy a dar unos solitos. Al ratito a ver ahí si nos acomodamos. Para jugar unas partidillas. Te voy a jugar unos solitos un ratito. Ya regresó el wifi. Isma, muchas gracias por la casa, Isma. Ahorita vemos qué onda, Mau. Ahorita voy a jugar unos solitos y ya al rato igual ahí nos emparejamos, güey. Gracias, gracias por considerarme para su equipo. Ahí me saludas al legendario. ¿Cómo andas, Isma? Hola, hola. A ver, hay 1300 varos. Podría sacar aquí. WhatsApp, qué rollo, chico. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Isma? No puedo agarrar este, güey. ¿Qué, chico? ¿Ya le dieron permiso o no? Sorry, pato. No me gusta ser así, güey, pero ibas cayendo, güey. A mí me molesta que hagan eso, que uno va tocando apenas el suelo y ya le están disparando, pero ni pedo. Bien, también aquí. Dándole un ratito. No, güey. Bueno, no está mal. Pero prefiero cambiar esta. Era esto lo que quería agarrar. Eres nuevo aquí, bienvenido. Pásala a lo barrido. Ahorita le pasamos su botana. Unos chicharroncitos rancios y un refresquito. ¿Y si le atino, güey? Si la tiene, yo creo que sí se muere, ¿no? Enemy soldier incoming. Después que me pareció escucharlo a lo lejos. Está lejos, güey. ¿Dónde está? Bacala. Bacala refresh. Ah, perdón. Déjate la cambio por Cheve. Ahí sí, ¿no? Enemy counter UAV is active. Ahí sí, ¿no? Digo que es Cheve, ahí sí. Ahí se aplica. Bacala refresco. No, me la mandé a una fiesta. ¿La mandé? Ah, hombre, güey. Te ha de haber dicho. Checo. Voy a ir a una fiesta con mis amigas. Vamos por unas licuachelas. Aquí te quedas en la casa a cuidar la bendición. No me marques. No me marques. Llego mañana con la barbacoa a las 7 de la mañana. Déjame matar a este güey. Ah, pinches puercos. Me lo mandé a casa a la fregada.
Y usted deje de estar fregando. Requesting fire mission. Target mark. Copy that. Mortar strike inbound. Todos se quedaron con las placas rotas, güey. Así sí, ah, güey. Te la pasamos la Kawasaki y la botana, güey. Me parece la mandé a una fiesta, no. Te dejaron y ella se fue a la fiesta, güey. Eso fue lo que pasó. ¿Cuánto te están campeando el armamento? ¿Quieren jugar esta cosa, güey? Si van a estar campeando el armamento como locos, güey. ¿Para qué quieren jugar? Me bugué, güey. Me van a matar porque se van a ver las patas. Ya me pasó una vez, güey. ¿Dónde está el campero? Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Contract failed. Objective lost. Proceed to the target. Clock's ticking. Enemy UAV active. 25 remain. Solid work so far. Ah, claro. Yo soy la pro player. No hay nada con que disparar decente, güey. Claro. Mi KD es de 5.0, güey. ¿Cómo anda el Doc? Muchas gracias por el encorazona. ¡Ay, sí, güey! Si no te la crees, checo. Y tú te la crees, güey. No está el enfermo que está. Ahora sí, vámonos. Ah, se atoró. ¿Cómo anda el Doc? No, pues estoy jugando. Mira, esto porque... ¿Entonces para qué quieres morra, güey? Si la vas a andar corriendo para que te dejen jugar. No, hombre, me cae que eres bien complicado, chico. Eres bien complicado, güey. Deberías de estar extrañando a la vato porque no está. Queda el 19, ando a mitad de zona, pero... Pensé que había alguien en la moto. ¿Máquina de escribir? ¡Neta! ¡Órale, güey! Yo llegué a hacer trabajos en máquina de escribir cuando estaba en la secundaria, porque no tenía computadora. Y una maestra nos pedía que pasáramos los apuntes que los pasáramos en... a compu. A compu, a máquina de escribir, y como yo no tenía compu, le pedí chance. La voy a esperar a lo que quería. Pero me puse nerviosa. Y esto, güey. Y los hacía en máquina de escribir. Pero hasta eso era. No era tan vieja, güey. Y estaba buena la máquina de escribir, güey.
pero Resurgence is about to end. Make it count. Ay, sí, güey. Fire sale. Son dos, güey. O sea, ¿cómo la? Tú ya la tenías, solo la tuviste que comprar entonces. No manches. O sea, ¿qué? ¿Dónde me mataron? Con madre. Y creo que me mató el mismo güey. Sí, yo creo que por eso, como no tenía computadora, lo hacía en máquina de escribir. Estaba nice. Ya después ya tuve computadora y ya la dejé de usar. Pero creo que por ahí está todavía. Pero estaba chido. Está muy retro, la verdad. Está bastante, bastante retro. Me la prestó una vecina y dije, excelente servicio. Alberto, muchas gracias por el like. Sí, güey. Qué extraño. O sea, pero... ¿Te pidieron el trabajo en máquina de escribir? ¿O así de que máquina de escribir o computadora? Muchas gracias, Alberto, por el like. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Excelente, la neta que sí, güey. La neta que sí. Qué chido. La hueva es cuando te equivocas, cómo borras. Y acá tenía el... ¿Cómo se llama? Es el borrador, vaya, pero sí estaba cabrón. De que no equivocarte y eso. No, creo que cuando no tenía si estaba bien, canijo. O sea, güey, pero ni en Mercado Libre las venden, ni en Amazon. Sí, güey, es que es un... A ver, voy a buscar, güey, ya me intrigaste. Máquina de hacer donas, cuando busqué fue lo primero que me apareció, güey. Máquina de escribir. Está chido, ¿eh? Ya vi, güey. Está chido, la neta. Training is over. Time to see what okay, ya vi yo, ¿no? Venden teclados tipo máquina de escribir. Este, me encontré uno bien chido. Te hacía tipos escrito. Ese está nice. Encontré uno que está muy, muy chido, ¿eh? Está bien fregón. Pero es un teclado. Es un teclado para computadora. Está chido. Ve. Vamos a ver un poquito ahí. Es un teclado para computadora, güey. Pero tienes razón. Ya me aparecieron máquinas de todo, güey. Máquina de churros. Ya vaya, de churros de harina, güey. Empiecen. Qué nice. Es que la verdad sí es bastante práctico. Porque luego los doctores escriben bien. La mayoría escriben feo, güey. Ya cuando te dan la receta en acá impreso, pues es un aliviane, pero cuando no, ahí estás adivinando con el de la farmacia, güey. La laguna está muy buena, güey. Para adelante, Felipe. ¿Gente? Oye, es un insulto para mí, lo siento mucho, güey.
¿Tienes bonita letra? No, es que la verdad lo bonito es que se escriben bien, bien acá, güey. Los entiendo, están cansados y todo, pero luego no se entiende, güey. ¿O no? No, 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 es una observación, no es un insulto. No, pero sí se entiende, sí, sí, sí. Diga, sí, me ha tocado doctores que escriben bien, güey, que tienen bonita letra. Pero también hay otros que dices, ¡ah, la madre! Si me quiero aliviar. Escríbele bien, güey. Ay, cabrón, me espantó la caja porque pensé que era alguien. Y ya me cayó la voladora, güey. Me creo que se bajó un güey de la lancha, sí, a huevo, sí lo vi, güey, pensé que se había bajado más en frente. No, se bajó de la lancha, güey. Yo lo vi. No, pero fui por mis cosas. Resistencia antimicrobiana. Pero quería ser doctor, mi compadre. Es que esa carrera es bien complicada, mi respeto, porque la verdad. ¿Cómo anda, galleta? Todas las pistolas también gachas. Te arman los spats. Ahorita la voy a andar dando tranqui. Aguántenme, en el ratito los invito. La chiva no me queda. Ya te deposité. Ya que ya te lo has gastado, es diferente. Enemy soldier incoming. Una gente, güey. Enemy UAV overhead. Ya te lo gastaste, güey. Yo ya te deposité. A mí ya no me pido feria. ¿Cómo anda, galleta? Hola, hola. No me escuchó. Pero se estaba cuidando de alguien más. Se cuidaba de mí. Miren, va otra vez. ¿O a dónde se va a ir? No, güey. Me equivoqué. ¿Por qué cambié de arma? No, yo para vicios no deposito, güey. ¿Cómo crees? Máquina de escribir, manual vintage, pues sí, hay una que otra, pero sí, hay que invertirle algo, ¿eh? Sí están caras, Francisco. La galleta con el Michi sudoroso. No digas que lo están campeando. La mía. Como los odio, güey. Tú eres el marino loco. El marino loco. Hay alguien que también tiene el marino loco. La mataron por mentirosa. Nada, güey. No, ya. Ella ha dicho que no voy a hacer sugar de nadie, güey. Checo, muchas gracias por mi corazón, creo. Dale, Francisco. Ahí luego nos echamos unas partidillas. Nada, que voy a andar yo depositando pa' vicios, Alfredo, y menos pa' sugar. Nada, eso no va conmigo. Estoy muy chava para hacer sugar todavía y me falta billete para hacer sugar. Para hacer sugar hay que tener. Nada, hombre, se olvidó los seguidores. No. Todos los días juego con seguidores, Francisco. Son seguidores o con collabs, pero
creo que terminan siendo pocos los collabs los que terminan haciendo válido que pueden jugar y termino jugando más con seguidores, pero no, pues todos los días en la tarde juego con seguidores prácticamente. Así que en hambre. ¿Quién puso mi entristece? Así es ella. El otaku, muchas gracias por el likeazo. ¿Cómo estás, otaku? ¡Mía! Ay, el Alfredo ni pasa, güey. Pasa dos veces a la semana y ya dice, así es ella. Ese güey nada más está resentido porque no le deposité. Es todo. Pa'l vicio. Tenía mi signo de explicar. No, mira, juego con todos los colas menos con Checo. Tenía mi signo destacado, pero la perdí. Nada, ve, no te apures. Al rato la recuperas. Al rato la recuperas. Tú tranqui. Warm-up is over. Stand by for deployment to the war zone. El Checo. No le hagas caso, Francisco. Con Checo yo juego como tres veces en la semana. No te preocupes, colágeno. Todos tenemos cosas que hacer, güey. Primero está la escuela, después el Warzone. Muy, muy después el Warzone. Que no le hagas caso, Dor. No dejes que te envenene el corazón el Checo. ¿Dónde será bueno? Eres bot, Checo, ¿cómo ves? Mira, es bot, pero es bien obediente, güey. Revive, carga placas y dinero. No pasa nada, es bastante útil. ¡Ay, güey! Chingo de feria en corto. Si hay mucho dinero aquí en corto, eso quiere decir que cae. Le andan levantando fotos al Checo. Él casi ni es bot. Es bot educado. Momento. Hay gente más abajo. Si lo compro, que lo tengo que tirar para allá arriba. Enemies deployed a counter UAV. Caballero. Dale, 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 panone, panone. Se me olvidaba que las noches andan tryhard, güey. Uy, hay un buen de feria. Uy, ¿tiene gente? ¿Dónde me lo? ¿Qué pedo con el arma? ¿Por qué no viene ya?
Balas, balas. Enemies deployed a bomb drone. Comanda Smash. Muchas gracias por el likeazo. Payasito, ay, güey. Ya tengo gente. Move in here. Vamos a chivear para allá. Enemy UAV overhead. Porque no cargan la donación de sellas, están sobrando. Ah, chinga, ¿está bugueado? Mira, esta cosa falla muchísimo, güey. Ya. Qué raro. Puede ser que a lo mejor le falte alguna actualización a tu celular. Voy a morir aquí, güey. Pudiera ser, güey. Enemy UAV active. Ahí esta cosa sí es, güey. Bien fallona. Mío. A ver si puedo, me van a matar. Sí, ya sé, Doc. ¡Ay, güey! Hoy no hay cubitos de rico pollo, güey. Nah, es que esta cosa falla bastante. Sí, casi siempre falla algo. No te preocupes. No te preocupes. Ahí para otra. No puedo ir por mis armas. Todo campeado como siempre. Vamos a aguantarla, ¿no? Escalera no. Enemy UAV active. Vámonos. Corre, güey. Carga, güey.
mamaste con un no y no come, güey. Chido. Pero sí, güey. Esta fregadera sí es. Todo le falla. Todo le falla, güey. ¿Cómo andas? El discreto le dicen. Get ready. The surgeon's window is about to close. ¿Cómo andas, Carlos? ¿El papi? ¿Qué rollo, güey? Neta, ¿por qué? Chinga, pero yo no te... ¿Quién te bloqueó, güey? Yo no fui. Chinga, qué raro. Pero ya andas aquí. Ay, sí, no sé quién te habrá... Moving. Enemy soldier incoming. Qué raro. Ah, caray, a lo mejor. Enemies deployed a counter UAV. A lo mejor alguien, o la misma página, güey. Porque yo directamente no. A lo mejor porque hablaste abiertamente del azul. La morada, pues teóricamente sí dicen que perjudica, pero me perjudica a mí, güey. Igual hablar de la otra azul está prohibido. El Kenny, how are you, Kenny? Muchas gracias, Kenny, por compartir el stream. No, no traigo nada más, güey. Only 10 are left. Gas is closing in. Tengo el otro güey acá enfrente. Me da miedo el edificio de atrás. A huevo. Sabía, güey. No, no, no. Sabía, güey. No, no, no. Es que... Carlos el otro día estaba hablando de la morada. De esta y de la otra, de que contenido exclusivo. Y yo creo que tal vez por ponerlo del contenido exclusivo, el de la, ya sabes, tal vez no lo toman aquí a bien. Pero la verdad yo no fui, no sé si sería estrictamente como tal Facebook, Carlos, muchas gracias por el caso, o si habrá sido ¿cómo se llama? Si habrá sido... Marino loco, probablemente sí. No veo al Carlos. A ver, güey. Es que luego, si buscas... Ahí estás, güey. Aquí estás. ¿Es ese, no? Kenny, muchas gracias por compartir el stream.
Carlos, me aparece offline. A ver, voy a reiniciar todo. Ese no soy yo. ¿Cómo me dijiste? Dijiste Marino, Marino loco, me dijiste hace ratito, ¿no? Pero te digo, no sé, Carlos, si alguien más lo habrá hecho o la página. El Marino loco. ¿No era ese, eh? O no sé si. Carlos, me voy a compartir el stream. O fue la. O fue como te da la plataforma, Carlos, aleatoriamente que. Que te baneó por hacer mención. O no sé, a lo mejor tal vez algún mod. Pero ahí sí no te lo podría yo asegurar. Me tumbaron la cuenta. Entonces era esa, creo. Ahorita vamos a buscar. No te preocupes. Me tumbaron la cuenta. ¿Por qué, güey? ¿Cómo andas, Kenny? Tranquilo, sí, no, no. Es que créeme que pues no está chido, ¿no? Porque tal vez si a lo mejor hubieses dicho algo para mí fuera de lugar o algo ofensivo, pues yo a lo mejor te digo, no, pues sí, güey, te mandé banear o yo te baneé. Pero si yo no lo hice, pues está gacho, porque si a lo mejor a veces así pasa con ciertos comentarios, que a lo mejor la página como tal los baneé, güey. Y yo no sé. Ah, ok, tú sí con la plataforma. Déjame lo vuelvo a buscar. A lo mejor fue eso, Carlos. Probablemente, porque sí, yo no recuerdo. O que me hayan dicho, oye, venía este güey por esto. Vale, veamos. Él. Osvaldo, feliz noche para ti también, güey. Así me apareces. Mira, a ver, perdón. Ahí está. No entiendo por qué está haciendo eso de que se desactiva la cámara, pero bueno. Así aparece, o sea, ese es el que aparece como Marino loco. Si busco como pones tú el guión bajo, no me parece bien. Aquí está este vato. Probablemente por la plataforma, entonces... ¡Ah, no, no, no! ¡No, pero pues igual alguien más, güey! A lo mejor... Si te tumbaron la cuenta, Francisco, a lo mejor la tumbaron por completo. O sea, que ya ni siquiera estás aquí, güey. O sea, pum. Bye tu cuenta, güey. Cuídate mucho, Osvaldo. ¡Feliz noche! Que descanses alejado de la tecnología y el internet. Es que la cámara no puede con tanta belleza. ¿Tú crees? Desde ayer que pasó de que me subía una troca en el juego y se baneó el audio, pasó eso, güey. Venga. Puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Carlos? Cabrón. Listo, ahora sí me deja. Yo creo, Checo, la cámara no puede con tanta risa. Es que a lo mejor pasó eso, Francisco, que te tumbaron la cuenta y bye. O sea, todo se fue. Hola, hola, Isma. ¡Holi! ¡Ilse! ¿Cómo está la forma de vida elegido? Bienvenida, muchísimas gracias por el likeazo. ¿Cómo está? ¿Qué cuenta, Ilse? Carlillos va aprendiendo stream, yo creo que por eso no está hablando. Sí, a huevo. Aquí andamos llegando. Eso. A ver. Baby Blood. ¿Cómo andas, baby? El baby. Vamos a ver al Calfredillo porque anda en la moradita. Y aquí está. ¿Cómo andas, baby? ¿Qué onda? No.
No, creo que me la tumbaran. Le tiro más que soy de otra plataforma. A lo mejor, supuestamente aparecen todas, güey, ¿eh? Supuestamente aparecen todas. Yo puse que apareciera cualquiera, güey. Entonces, teóricamente no debería de hacer ningún filtro. Pero no lo sé. A mí me han dado como 5 shadow bans. Después de 10 quitas. ¿Neta? Neta, neta. ¿Me puedo unir? Si lo dices riéndote es porque andas trabajando, güey. Ya está el Carlillos. Use this time to practice. Ya está el Carlillos. Pero sí, en un ratito invito. Un ratito. Ahorita voy a jugar tantito con el Carlillos, que no he jugado unos minutos con él. No andamos apartando lugar ni nada. Al que ande aquí cuando pregunte, a ese invitamos. Al que esté atento. Al 100, qué bueno, baby. El baby Black. Qué bueno, qué bueno. Ya tiene ratito que no te veía por aquí. Pero qué bueno que tú al 100. No, porque yo ya he jugado con banda que hace Warm-up más is de 10 over. kills Stand by y for deployment cosas to the así, war zone. güey. Y no he tenido problema con ellos, vaya, que no los puedo invitar. Cosas así. Y yo ya tengo también de repente. Pero, ¿qué tantas partidas tienes que hacer con 10 kills? Porque hay banda que sí se queja, ¿eh? Eso sí. Vámonos. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Dale, dale. Buenas, buenas. Hola. Ah, anda la maravilla, Carlos. ¿Dónde anda por acá? Oye, ya tenía mucho que no veía a Winnet. ¡Qué rollo! No Muchas estaba gracias. muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda. Ya te la ayunó. Oye, perdón, es que estaba configurando, estaba compartiendo, nada, no, yo haciendo mi relajito. Y ni siquiera te he puesto la pantalla del pinche güey, güey. De hecho, Chao, sí me te vaya. imaginé ahorita, güey, que yo bien chingona puse la partida y dije, el Carlos ni saludó a nadie, ni nada. Ya lo puse a jugar. Ya estamos aquí, mucho trabajo dice Winnet. No, hombre, me imagino, Estás. Yo también estas 2 semanas que han pasado estuvieron muy pesadas. Espero que ya esta semana que viene esté un poco más tranqui. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, Chilini. No, güey, ya Saludos, estaba amigos, roto el también vaso. saludos. No manches, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Las piernas! Sí, güey. Muy Sí, me imagino que Saluditos, tanto unos reporte saludos, porque se quedan viendo el reporte es igual, güey. La envidia, la envidia. Qué mala onda, la neta, güey. Soldiers, your pathetic lives belong to me now. There is only one way to win them back. Kill those ¿Dónde across from están? Estoy en el gulag. Ay, güey, pensé que no iba a salir. Ya salí, ya salí. No mames, pinche arma se me puso en una sola bala, hombre, qué asco. Nada, me saca sin Ay, ay, pasa. chico. No, hombre, sí. ¿Cómo es que Lili ya no juega ni con cola? Ah, no digas eso, chico. No Ah, ya digas está, eso. ya, puedo llorar allá. Ya estás, ya vienes acá a llorar. Aquí no me vengan a reclamar, va. Ya tengo muchos pedos como para andar escuchando más acá. Aquí es el chiste de divertirse. No. Pásense a divertir, no sé qué. ¿Ya ves? Es más, Bufado. si quieres más, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le puede decir? Bufado. Si quieres cierto privilegio, ¿eres escolar, checo? Sí, es collab, pero le dije que ahorita iba a jugar ¿Escolar? unas tranqui. Ya también le dijo acá otro copa de que nada, es que el niño ni juega con collab. Digo, todos los días juego con ellos.
En las tardes, en las mañanas sí juego sola, pero en las tardes sí los invito, ya me andan levantando fácil. ¿Saliste? Sí, le di puro macanazo. Claro, chico, aquí, no, Martín, no tenemos así, bro. Hay que llevarla tranqui. A veces también, mira, muchas veces uno como streamer tiene ganas, no sé, de jugar solito. Oye, ya estoy aquí, ¿no? Sí, no, está bien, está bien, está bien. Tienen ganas de jugar solitos o no sé, tener otra dinámica. Y luego sí está un poco pesado, bro. Digo, yo entiendo que está pesado, que quieres hacer algo y que empiezan a decir, ay, hay que hacer esto. Es que ya tenías un plan y que no sé qué. Ahorita le dije, déme chance, me he jugado para Carmen sola. Ya sé, ahorita le damos. Que ahorita invitamos. Sí, le dije ahorita. Dejamos unas partiditas. Le dije, que al que ande aquí, a cuando yo pregunte quién juega, es al que voy a invitar. Que ande al pendiente del stream, es el que entra. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. No va a apartar lugar. Es que no es el. Ya sé, chico. No, pues es que luego ahorita, bro. Luego también, pues no quieres, obviamente no quieres quedar mal con la comunidad. Y que te estén diciendo eso, los demás no se lo toman como juego, como lo que es. Y los demás empiezan a tirar y a tirar y a tirar. Y es como que, espérate, era juego. Y empiezan y pues Nael. Kenny, muchas gracias por el likeazo, Kenny. Yair, muchísimas gracias por el. Yo quiero disparar. Likeazo también. Se le subió la fama. ¡Papi! ¡Qué rollo, papito! Así, hermoso, papi, para allá. Tocayo. Creo que aquí hay gente. ¿Dónde? Marca. Aquí donde andamos, güey. Fuera en tus patas. Pues te le subió la fama. Francisco. Ojo. Francisco, somos tres, güey. ¿Cuál fama, güey? Ah, métele. ¿Cuál fama? Te van a banear, checo. Ah, jale. No, bien, tú también, Tilena. No. Ya leí. Que venga y me lo diga acá. Estás viendo, Mati. Que venga y me lo diga acá. Ojo. Porque aquí no está baneada. Ojo, ya se arrumaron los putazos. Conmigo somos 10, dice el baby. Esa, baby. Esa chinga. Oh, no es como caballeros. Ojo. Ah, cabrón, eso se escuchó raro, güey. Pues, yo entro, ya hace falta. ¿Vamos a hundirnos como caballeros? Ojalá. Ay. ¿Y podemos hablar de nuestras travesuras? ¡Claro que sí, papi! ¡Échale! ¡Platícale! Ah, ya te dijo que él sí estaba baneado. Y no sé por qué de mi... Pero dice que le llegó una advertencia. Pero luego que yo no lo baneé. Y... ¡Ah, caray! Pero dice que le llegó una advertencia del patrón, del cara libro. Le digo, pues entonces sí fue directo. Porque le digo que yo al menos no di la instrucción de que alguien lo baneara. Ah, caray, está rarito. Sí. Voy a comprarlo de outway. A ver, para allá. Ahí estás en un segundo piso. ¿O estás bien? ¿O para tirar el outway? Ya no lo tiraron. ¿No? Vamos a meter el outway. ¿Dónde va a caer? No sé, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Por dónde va a pasar? No. Aquí no va. Bro, estoy enamorado de Lili, ¿qué me aconsejas? Ájale, papi. Ya me dijo que soy su amor platónico, que él no me... ¿Cómo se llama? Ojo, ¿dónde? Pero no. ¿Te dispararon? No. Estaba buscando a ver si había alguien, pero nada. Ya vine. Sí, ya vi. Ya viste el borotar el gallinero, ya viene bien tranquilo el checo. Hambre, no te puedes. Sí, de nuevo. Ya puso el mundo a arder y ya.
La Winnet anda manejando, no te apures, Winnet. Aquí ya no. Sabes, hicieron pura pendejada, así que. Que cuide el Meche, güey. Así es. Mira, porque no llevamos ni. Bueno, nada más llevo una kill y quién sabe. De... Y es del Gulag, creo. Porque no está pasando nada interesante en partida. Todo está en la plática. A ver, ¿para dónde le damos? No sé, la verdad, no estoy nada concentrado en el juego, en tanto chismecito. Tanta toxicidad que salieron. Ah, hay uno de estos, ¿eh? Van a venir los. Ah, los okay, tuzos. Sí. Va a venir la tusa. Te bate. No. Se me acaba de ocurrir. ¿Qué, qué? Es que ni cómo, ¿eh? A ver si. Pregúntale qué colegas busca de nombre para que sea el indicado. A ver, Lili. Este, ¿te necesito estado de cuenta? ¿Cómo se llama? Con el otro. De ingreso, comprobante de ingresos. Pesos, sí. ¿Qué más? Ojo, papi. Bien interesado, imagínate, güey. Ya sé, no. Ya debe haber gente que hace eso, güey. Por supuesto. Tal vez no te lo piden tan explícitamente, pero sí. Sí, a huevo. Comprobante de domicilio. Este, para que concuerde con los estados de cuenta y la tarjeta de circulación del coche, ¿no? Ojo, dice eso, ya está. Madre. Casa, carro, plata. Eso está de más. Ojo. Oye, es que el coche. El Edwin, yo tengo todas. Es botán, Edwin. Que sea un Sugar Daddy. Eso también puede ser, ¿no, Lenny? ¿Cómo que? Sea, bueno, no. ¿Ves qué puso, William? Que sea Sugar Daddy. No, que sea. Vamos a cambiar Sugar Daddy por proveedor. Proveedor, ah, huevo, sí. Que sea proveedor. Pero eso quiere decir que yo voy a proveer servicios, güey, entonces está raro. No, sea proveedor de todo eso, ¿no? De un hogar, de un vehículo, de dinero, no, tú no. Tienen que decir necesito. ¡Ájale! Es correcto, Edwin. No, justamente ahorita era lo que estaba diciendo, güey. Es que me dice Edwin, yo tengo todo eso, pero tú dime qué vas a poner. Es que después le dije, no, para proveer servicios. Mira, es que está preguntando cualidades en un hombre. Eso quiere decir que él se está poniendo como en bandeja para que yo le haga caso. Si yo estuviera en un modo búsqueda al Sugar Daddy, pues creo que ya sabemos cuál es el método de transacción de que te provean de carro, de para dinero, viajes. Ya va implícito. Pero no. Acá estaba diciendo de que, ¿cómo se llama? Para conquistarme. No, porque yo esté exigiendo que. A ver, ¿qué personalidad o requisitos necesitas, Lili? Personalidad. Personalidad. Ay, güey, a mí me gusta estarme riendo de puras pendejadas. Ok, ya tienes ahí una, papi. Que sea chistoso. ¿Qué que más podría ser? Buen sentido del humor. Sí, buen sentido del humor, güey. ¿Qué más? Podría ser el que no sea amargado, porque hay banda que. Ay, vive peleada con la vida, güey. También. Eso sí, importante. No... Sí, porque no te estoy diciendo de que no tengo pedos mentales, porque ¿qué crees? Todos tenemos pedos mentales. Nada más, como que. ¡Hala! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¡Dos kids! ¡Ay! Se murió, ¿no? Sí. Pero a ver, si yo no, tuviera... ¡Clip! ¡Saque el clip! ¡Anda! ¿Tienes un nombre muy payaso? No, también tiene que... Es que es un equilibrio, güey. Mira, yo a lo mejor aquí no digo tantas cosas como normalmente. Ya sacó el buen Checo. El clip. Ya. Muchas gracias, oye, qué bonito, güey. Yo, no, te voy a pasar también la parte por acá porque se vio bien chido. Ay, güey, me dispararon. ¿De dónde, dónde? De, como de observatorio. Estoy contigo. No, pero salió perfecto, chico, está bien. Yo le paso el clip también al Carlos, tú no te preocupes, estuvo excelente. Mira, y si fuera, si aplicara la de, y yo que, a ver, yo creo que soy... Si tuviera que enlistar mis cualidades... Que no tenga que ver con morbos. Puedo decir que creo que soy una persona divertida.
Me gusta estarme riendo. Sí, tengo mis días de que no ando de como payaso. Soy que trabajadora, soy responsable. Tengo carácter fuerte. ¿Qué más? Uy, uy, uy. ¿Qué más pudiera hacer? A ver, que te diga el Carlos. Porque luego van a decir, ay, no, yo nada más las digo porque. A ver, Carlos, enlístale mis cualidades a Ledwin para que vea que. Tus cualidades, pues mira, tienes muy buen sentido del humor. Eres muy responsable, muy ordenada. Me baño todos los días, ¿qué cuenta? Más? Se baña todos los días, claro, claro. Uf, no, no, ni yo, güey. Por estar chismeando, no sabemos ni qué pedo. Son los de enfrente, güey. Son el que dejaste sin nalgas. ¿Cuánta? ¿Pero dónde? Es que no lo veo. Si hace 10 kills, ¿no? De aquí a lunes van a 50 estar cada una. Eso dice. Perfecto. Muchas gracias, Sugar Itzel. A ver. ¿Oye? Dice, papi, soy divertido. Me gusta mucho. Aguas que estás en un. Nah, hombre, están inmensos. Tronaron el dron. Es que los agarró a sacar, sí, pero no los veo, güey. Claro, claro, pues mira, no. Compraron uno. Ay. Aplica y se. Que compraron. Deja, voy por mi partida de 10 kills, entonces. A ver, a ver, a ver. Soy divertido, me gusta mucho salir de paseo y conocer lugares que te provocan paz. Ojo, es lo que dice papi. A ver, léelo. Ahí está, ahí está. ¿Qué te parece esa descripción, güey? Y nos vamos con el sorteo número 1, papi 696. Que dice que es un señor divertido que le gusta mucho salir de paseo. Nos vamos a hacer un 12 corazones aquí. Oye, ¿de dónde? No, no veo a nadie. Sí, Checo, también lo sé, güey. Espérame, me apareció eso vale. ¿Alguien se hizo su border? Porque me apareció un corazoncito. Pero no alcancé a leer. Me apareció. O alguien dio un mencorazona. Si alguien dejó su reacción, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por el mencorazona. Si alguien se hizo su border, muchas gracias. Al ratito lo checamos. Y le agradecemos como debe ser. Por aquí estaba, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, sí, Checo. Tampoco es recomendable lavarse el cabello todos los días. Pero donde yo vivo, eso no se puede. Está canijo. Sí. Ilse, ¿usted es por compartir el stream? Entonces. Déjame rushear. Sí, de hecho ya sé, pero no. Después de media hora. Nah, tranquila, ya. Sí, de hecho no es bueno. Es que donde yo vivo hace mucho calor. Entonces, si no nos bañamos diario. Alex Mott, muchas gracias por el caso. Pues vamos a leer muy mal, güey. No, y yo sé que lo dice la dermatología, pero te digo yo que luego el calor humano huele horrible, güey. El calor humano. Pues la neta. ¿Cuántos años tengo? 30, ya voy a cumplir 31 en julio. No manches, ya vamos a pasar del escalón, güey. Ya, no, o sea, estábamos en el escalón, pero ya lo vamos a pasar. ¿De dónde? Sí, se puede. No digo exactamente, pero soy de Tamaulipas, México. Elmer, muchas gracias por el me importa. Ojo, ojo, ojo. Ah, no, es que en la ciudad no digo, Alex. No digo, vivo en la base secreta de los Avengers, güey. Escuchen por acá. Sí, pero yo sé que no es bueno. ¿Cuántos años tienes tú, Carlillos? Elmer, muchas gracias por compartir el stream. Yo 30. Bueno, ¿quién? Los dos tenemos 30 y los dos este año cumplimos 31. ¿Por qué ya avanzaron? No, es una antena. ¿Quién es el que le doy? ¿Kenny? Sebastián, muchas gracias por el caso. Sí, hombre, es que aunque uno quiera. Le di, no le di. Es correcto. Vamos a acercarnos otra vez ese. Sí, yo sé también. También he visto de que luego para que tener un bonito cabello y eso,
No es necesario que te laves el cabello todos los días. Y o que te lo laves como dos o tres veces a la semana nada más. Pero aquí está, o sea, como que por cuestión de olores, a lo mejor. ¿Qué traes, no? Igual no tanto de higiene, porque si nos vamos a lo mejor a lo que dice el doc. No. Pero aquí yo creo que sí es bastante desagradable el tener que lavarte todavía cada tres días. ¿O te...? ¿Tú disparaste o no? No. Déjame checo. 42 metros a nuestra derecha. Tal vez si yo viviera y mi casa estuviese climatizada y algo por el estilo y que no sudara para nada, pues tal vez podría considerarlo, güey, pero de momento no se puede. Vamos bien, José. Segundo punto que la paso solito. Pues en cuanto puedas, güey, vete con tu familia al siguiente fin de semana. Acá me hace mucho calor también, sí. Oye, ¿aquí ya es zona? Estamos fuera de zona, güey. Pero quiero a los vatos que venían por derecha. Creo que nos tiraron una granada de visión. Los tenemos atrás. Por acá. Hasta 57 grados. Este güey se cose como pollo. No manches. Espera. Hay que sacarnos a la zona. Sí, güey. Dale. Sí, entonces. Hermano, ayúdame. No, pero digo en el cabello. Ok, entonces podría aplicar un día con esponja, otro día sin esponja y así, Doc. Eso sería más recomendable. ¿Te escuché algo por acá? No sé qué fue. Sí, güey, es que de ese lado tenemos gente. Uy, güey, tenemos gente acá atrás. Creo que me van a matar. Me caí de la barda y me van a agarrar por la espalda. Sí, vamos, Carlos. De donde yo vengo hay un buen de gente. Ya no podemos avanzar hacia allá, güey, ¿eh? Si no es que me van a venir a rushear. Alex, muchísimas gracias por compartir el stream. Tú tienes tu casa climatizada todo el tiempo. Ah, sí, se aire acondicionado igual. Voy a meterle. Ya me viene por acá, güey. Sí, yo por también, abajo. Güey. Por allá no podemos avanzar tanto, ¿eh? Hoy ya nos tiraron granada. Aviente las granadas, sí, hombre. Pero no nos detectaron. No. Que lo malo que tienen altura, güey. Menos que nos llevamos acá. Mire, mi Dios, el calor. Tenemos gente de frente. Yo creo que viene cruzando la calle, ¿eh? Vamos a ponernos aquí. Gente que está peleando atrás, gente que está peleando ¿Cómo atrás. ¿Cómo me vieron? Ahí se me fue, ¡Ay! ¡Los invitan! Oye, ¿y dónde? Ah, están en la torre, güey, de radio. No, güey. Sí, tengo aire acondicionado. Pero no lo puedo perder todo el tiempo. Qué asco de vato, campeando ahí la torre. ¿Y para dónde avanzo? ¿Tienes sniper tú? En la torre de radio, que está ahí heladito. Ahí hay uno, ¿eh? No, hombre. En este. ¿Y por qué no? Ah, ya para singular, sí, sí. ¿No tienes sniper? No. Sí tengo sniper. Aguas, ahí está. No me vendría tú. ¿Qué? Buenísima. No puede ser posible. Quítate, güey. Cámbiate de arma, güey. Se quedó downeado, ¿no? Ahí se aventó, se aventó. Quería la moto, pero no la veo. Te la marco. No, acá me sale un ojo de la cara si tengo mi destrecho. ¿Tienes diablito, güey? se ve. Apúntale bien, se ve. Uy, atrás de ti, lánchale animal. Ahí está, uy. No, gente, ahí está enfrente, ¿eh? No, hombre, te van a hacer sándwich. Te van a hacer sopa, güey. Buenísima, tienes máscara dorada. Ahí hay otro gente enfrente. ¡No mames! Ay, tienes otro de atrás. Ah, eso sí. No, hombre, perro sándwich. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. No, es que la neta, acá la luz en mi rancho sale
A sacar la mugre. No, es que sí. Es que por decir, el mini split que yo tengo aquí también en mi casa sale carísima, carísima, carísima. La luz. Entonces, no se puede. ¿Quién sos? ¿Yo? Tú, yo. Yo. Tú, ¿verdad? Sí. No puedo. O sea, vaya. Me va a salir. Pues me saldría muchísimo. Si de por sí sale bien alto. Si tuviera 24 horas el aire acondicionado. No, hombre. No sé cómo se le llama, pero. Yo sí sé cómo se llama, Checo. Pero pues está bien, güey, Nipex. El chiste es no morirse de calor, güey. Pero así no. Entonces nada más lo uso para dormir. ¿Cuánto me sale al mes? En tiempo de calor. En tiempo de calor. En tiempo de calor, sin prenderlo todo el día, puede salir yo creo que unos $300. 350 por ahí. Más o menos. Más o menos, más o menos. Yo creo. Ese sería un Por aproximado. suerte. No, Carlos, acá por mes ¡Eh! un aire ¿Qué pasó? ¿Qué acondicionado pasó? te sale entre 300, $350 el bimestre, ¿no? Con el clima todo el día. Más o menos, sí. No, yo no lo uso todo el día y sale Yo creo eso. que sí. Entonces, si lo usara todo el día, yo creo que saldrían No. unos Yo sí $600. lo usaba todo el día, la verdad. Pro tip para el Yo sí calor. lo. Dime, dime. No, que yo sí lo usaba todo el día allá en Tamaulipas. Sí, es que Un depende. momento. Depende. Ahí vengo, vengo. Ahí te escucha. Kenny, how are you, Kenny? No, sí está cara la luz, Carlos. Vamos a decirle al papi, papi, no, hombre, sí está cara la luz, güey. Por eso no, no lo uso todo el tiempo. Nada más cuando es necesario. Para dormir, sí. Es necesario. Voy a esperar al Carrillo, creo que se fue a echar una firmilla. Andamos, andamos. No, no, me vine a poner un chaleco para andar emplacado, para que no nos ¡Aush! maten en partida. Dale. Ahí estamos. Sí, pero le di. Ibas a vivir a Alaska. Uy, era más enfrente. A ver, güey. Ok, dice Ahí está. Francisco. Sí llega, sí llega. Sí, no, A dice ver, ¿qué para. dice el Te Paco? bajaste antes. ¿Dónde, dónde, dónde? Marca otro lugar si quieres. No, 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 sí llego, sí ¿Sigues, llego, sí sigues? llego. Ah, dice el doc Sí. El no. que para lo del calor puedes poner un paño húmedo en la frente. Y ya con eso aguantas. Un paño en la frente,
Pues sí. Pero pues obviamente te va a estar sudando hasta la Anastasia, bro. Por más años que tenga. Kenny. How are you, Kenny? Voy a caer aquí. Ah, güey, tengo gente. Uy, yo también tengo aquí gente. Ahí vienen por mí ya. Enemy bomb drone is in the area. ¿Y ya pusieron un bomb drone? Que viene hacia mí, me imagino. How are you, Kenny? Voy por ti. Ahorita. Nos pelamos aquí. Súbete, güey. Listo. Pero sí, sí está cara, por eso nada más la usamos a conciencia. O sea, se puede tener prendido todo el día, pero... No, hombre. Tendría que hacer como 200,000 estrellas al mes para poder pagar ese recibo de luz y que me quedara para comer. Es más buscada. ¿Cómo es tu lugar, pues? How are you, Kenny? How are you? Muchas gracias a todos los que están dejando su reaccioncita. Uy. De su madre. No la libre, no la libre. Oye, a ver, ¿a dónde le damos? No traemos suficiente dinero. ¿Vamos acá a la gasolinera? ¿Luego acá hay feria? Pues se lo tengo otro lado, ¿verdad? ¿Luego hay feria? No. En lo que vas manejando, voy a checar, porque me apareció creo que la alerta de suscriptor, pero no sonó. Y a lo mejor no sé si aluciné. Hace rato. No, aluciné. Listo. Se me hizo raro que no sonó, pero no sé. Igual fui en el corazón ahí, no había visto que lo. ¿Cómo se llama? Que lo. ¿Qué cambia? Uy, cayó gente aquí. ¿Cómo? Sí, güey. Espera, creo que viene gente. Sí, viene gente. Creo. Vale. Pues no, no, no. ¿Pelo? ¿Fuiste tú o no? Sí, fui yo. Gente enfrente en el tren. Pero no sé si subió. Pues no había mucha feria aquí, ¿eh? Está el bounty nomás. Positive ID on the bounty target. Pero vamos a ver si acá para lootear. Me dispararon a la izquierda. Sí, de por el tren, güey. Están del tren, ¿no? Sí, son los güeyes del tren. Ay, qué rollo. ¿Dónde están? No, nunca lo vi, güey. Está en el edificio el que está. En el techo del edificio. ¿Cómo alcanzan a ver? O sea, se ve todo oscuro. ¿Cómo es que lo pueden ver? No entiendo. Igual configuran acá la imagen bien machina. No sé, se ve todo oscuro por no decir la otra palabra. Yo no vi nada. Modo nocturno. Me andan buscando allá. ¡Ya no estoy allá! ¿Con cuánto se vive bien tranqui en México? Te recomiendo que uses la Lagman, güey. Está muy buena. ¿Cómo? Te recomiendo que uses la Lagman. Está muy buena, güey. Voy a checar cómo la tengo configurada. ¿Con cuánto se vive tranqui en México? Tranqui sin muchos lujos. Con una Oye, familia. ¿Mataste al batillo? No, subió otro güey. No llegué. ¿Qué serán? Con unos. Así como que. Holgado, bien, sin exagerar.
O sea, pero llevando una vida bien, yo creo que con unos 50. Soldiers, you failed in life. Algo, pero con familia. No te estoy diciendo de que con superlujos, pero yo creo que para una familia con unos 50 varos, sí. Si vives solo o estás soltero, igual sí se puede con unos 20 o 30. O sea, te digo de que pues te puedas ir al cine a comer, un súper, la mascota. ¿Cuántos en dólares? Ay, pues serán como unos... Ponle tú que entre 15 y 20... Entre 1.500 y 2.500 dólares, dependiendo si tienes familia o no. ¿Qué pasa? ¿Dónde te dispararon? ¿Hubo Kenny? ¿How are you? Me los voy acá a lootear. Si hay feria, te revivo ahorita. Obviamente se puede vivir con menos, ¿no? No, pues no. Pero yo te estoy... ¿Tú qué opinas, Carlos? Pregunta el tocayo que como cuánta feria. Unos 30, pues sí, ¿no? 50. Hecho, tal cual. Así como dices tú, solo, yo creo que unos 30 puede estar tranquilo, leve. Con carro, pero renta. Sí, con 40, 50 está bien. Ya con familia, yo creo que sí, para que le dé. Y no, a lo mejor. Y igual me quedo corta con los colegios, ¿eh? El problema de acá. Comandas, Kenny. El problema de acá, papi, es que. Todo está como si ganáramos en dólares, güey. ¿No? Sí, está muy caro todo. O sea, no se gana mucho y todo está caro. Es como que... ¿Qué hago? Está canijo. Es que oye, sí. ¿Se trabó mi chat o qué? A ver, déjame checar. A mí se me está trabando tu stream. ¿Qué perro, venías como operativo? Buenísima. Uy, güey, ya tengo feria. Pero no sé si el vato estaba solo o no. Es que, de hecho... De hecho, eso es lo ideal, papi, o sea... Eso es lo ideal, güey. Ah, no. Simplemente no están hablando. No, es que el mío se quedó bugueado. Lo ideal es ganar en México, es vivir en México y ganar en dólares. Pero el tocayo tiene, tu tocayo tiene, va a cumplir 39. El tocayo tiene la, el tocayo tiene la. Vamos para allá, vamos por ti, espero que no me maten en la tienda. Okay. No manches, no había visto que tenías tanta lana. Compra, cómprate el lado, ¿no? No. Ah, no me alcanza, ¿verdad? No, es que cayó gente. ¿Cómprame una armita? Espérame, cayó gente. Ahí vuelvo contigo. Viene correteando, güey. No, vente acá mejor, güey. Nada más, me hicieron sándwich. Sí, es que eso es lo ideal, papi. Eso es lo ideal, güey. Ustedes ven dólares, yo solo veo papel. Sí. Entonces, eso es lo ideal, güey. Ganar en dólares, vivir en México. Te van a decir patrona. Ah, míralo. Ajá. No, pues es que sí, o sea. Es que, de hecho, no sé si te has, no sé. Si allá se den cuenta de eso o no. Pero por decir, en muchos lugares aquí de México hay mucho retirado, mucho jubilado de Estados Unidos que se vienen a vivir acá, güey. Porque literal su dinero vale el doble. Por decir, vas a San Miguel de Allende. Yo fui hace tiempo y había más o menos extranjeros. Volví a ir y haz de cuenta que ya no es... no sé, güey, o sea, ya hay tanto extranjero. Jenny Pérez Ciudad. Sí. De aquí. Ay, pues no te vayas tan lejos, aquí en la Condesa. Puro extranjero. O sea, literal. Parece que estás en otro lado, todo el mundo está hablando otro idioma. De hecho, ese día que... la última vez que fuimos a visitar a Carlos, fuimos a una zona nice residencial. Bueno, no residencial, pues... Una zona nice. De la Ciudad de México, papi. Se llama la Condesa. Y haz de cuenta que fuimos a comer por ahí. Y
a caminar, porque tienen un parque muy famoso, por así decirlo. Y pues ya sabes, pueden andar X. Perros, etcétera, ¿no? Ahí hay un parque para perros y y pues todo el mundo lleva ahí a sus mascotas a caminar y eso. Y neta llegó un punto donde me sentí fuera de lugar, güey. Había tanto extranjero que es como que, güey, ¿qué hago aquí yo? Digo, pues X, ¿no? No nos dijeron nada, ni se nos quedaban viendo, les vale. Pero si llega un punto donde es como que, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿yo qué hago aquí? Sí. No, pues es que los business hay que cuidarlos. Si ya jalan, güey, los business no se pueden descuidar ni vender. Y yo creo que aunque ni aunque estén en crecimiento, güey, a menos que por alguna razón... ¿cómo se llama? Ay. Que ya no puedas con el negocio, o que ya los otros están demasiado bien y ya como que se te haga pesado ese. Sí. Es que no sé, a mí me... No sé si sea el wifi que me esté fallando. Hay una tiendita por acá. Oye, güey, hasta eso por donde tú estás no hay tanto extranjero, ¿va? Es esa, güey, la única que está. Por donde tú vives, ¿no? ¿Verdad? Nah. ¿Aquí? Ajá. No tanto. Bueno, no, sí, aquí en el edificio sí hay varios argentinos, hay varios brasileños. Pati, el café mudo, ¿por qué mudo? No, pues nadie me escribe, Pati, ando solito en el chat. Nadie me escribe, nadie me dice nada, yo aquí ando esperando que me cuenten. Todo está planteado este cosa. Pero si es la ventaja. Está bien campeado, ¿eh? Es la ventaja de acá, Kenny. Acá el dinero vale el doble. Ese es el dream job de muchos de acá, güey. Conseguir trabajo en una empresa que pague en dólares y seguir viviendo aquí en México. Ah, güey, tienes gente a tu izquierda saliendo de tienda. Ese güey que te está disparando. No mames. No mames, qué asco. Ay. ¿Están cambiando los edificios? Y las tiendas y los armamentos y todo. No. El cambre mudo. Nadie platica. Por más que intento, por más que hago que. En cuanto a trabajo, se me he dedicado a ello y se ha perdido tiempo para compartir, pero eso te digo, pues es que al fin de cuentas hay que hacer sacrificios, güey, y de eso parte el tener un horario de trabajo que tú seas el dueño, una jornada laboral fija. Hombre, que trabajo 8 horas diario, no pasa. Dicho su papá. Sí, pues es que la responsabilidad, o sea... Tienes que ser responsable, tienes que echar ganas a la chamba. Entonces, pues sí, güey. Porque un hombre... Mira, Kenny, la neta, por eso de que ganas en dólares, O sea, que ganas en dólares, güey, si te conviene, por decir, a México es una buena opción para ir de vacaciones. O sea, te puedes ir, y no precisamente digo de que hay la CDMX o algo así, muchos lugares turísticos, güey, playas, etcétera. Entonces, ¡Ay! Ese es el detalle. Tranquilo. ¡Ay! Al Checo le gusta que le peguen. ¿Oh? El Checo tiene gustos peculiares, por así decirlo. Sí me han dicho de las playas. Me vino a reclamar el Checo, ¿eh? A ver, ¿por qué no le pegas allá? Mira, es que uno, mira,
te voy a decir, a Checo no lo entiendo, la verdad. No lo comprendo. Luego, cuando es día de suscriptores, Carlos, prácticamente le ruego para que juegue y me batea. Pero él te va a decir que no es cierto. Oh. Luego así de, llega y como que, oye, güey, como que se puede. Sí, no, sí, güey, juega, hoy es día de collab, bla, bla. O bueno, si no hay nadie, vente a jugar. No, ahorita no. No voy a ocupar. Al rato vengo. Ya el otro día le dijo, lo regañó Fabiola. Sí, le dijo de que todavía que te ruega, como que no, te sordeas. No suponente era. Oh, sí, sí, sí. Entonces, no sé. No sé, güey. No sé. Luego se hace la víctima. La víctima. La víctima. No, la víctima. Pausa, muchas gracias por el like. ¿Qué pasa, chico? Es que la neta sí hay que meterle humedad a la chamba. Cámara, carnal, toma su antiguo. Ándale para que no falte nada. Nosotros. Dijo, please with a nice view of the clouds and where I can sleep all day, my kind of vacation. Sí, puedes ir a algún resort o alguna playa pequeña. Ay, y te va a salir. Te va a salir súper barato, güey. ¿Sí encuentras lugares así sin gustarle tanto? No puedo rechazar las partidas con él. ¿Qué rollo, chico? Ya teníamos rato que no jugamos así. De cuartos. ¿A dónde? ¿Eh? ¿Qué rollo, chico? No, Ya está acá. Chichi. Ya está, ya. Nada, mi chico. Es de los dos. Mira, abre una pestaña a Facebook y en otra pestaña a la moradita. Y así. Y así. Ya. Es que entonces le gusta que lo traten mal y porque lo trato bien se molesta. Qué lindo. Uy, nena, pues a la mecha. Nada, sí, Carlos. Tienes una enfrente. A Carlos casi no le gustan los morros. Bueno, o sea, buen pedo, ¿ah? Tratar con niños chiquitos, modo tío, es su pasión. Eso sí. Pero buen modo pedo, tío, ¿ah? Sí. En buen plan, no vayan a empezar a pensar otras cosas. Sí. Hay que aclarar un buen porque la verdad luego. No mames. Ay, era un bot, ya me había espantado. No, güey, Team White, perro. Sí, Team White, pero decía Ronin Kenshin. Y luego, Ronin, arriba creo dice. Creo que sí era un bot, ¿no? Arriba dice Team White y las skins. Ah, se me contó. Pero... Pues entonces era un bot de partida, o sea. Pues no, igual. Un bot de los botsitos, ¿eh? El vato estaba cagando y colgando el tamarindo y lo fuiste a matar. No, hombre, estaba corriendo. Ah, está bien, todo bien. Nos tocó bot lobby, es nuestro momento de sacar. Win, güey. Ah, huevo. Y ahorita nos matan cruzando la caña, ¿no? Está en el cielo, príncipe. Ah, ok. Que el Checo anda en el cel y no puede tener doble pantalla abierta. No pasa nada ya. Oye, pues otro se ven quedó acá, ¿no? Sí, enfrente en el contrato. ¿Se escucha un poco fuerte el juego? A ver, déjame. Esa me la quedo colgando el tamarindo. Nunca la has escuchado, papi. Déjame le bajo entonces. Ahí está ya, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Sí, ya lo dio, acá está. Tiro yo y vi, es más. Uy, güey, tenemos gente atrás, Carlos. Atrás te huele, güey. Ay. Aquí lo tengo ya. No lo veo. Aquí lo tengo yo al ladito. Aquí está. Moving. UAV is bingo fuel. RTB at this time. Tengo. Pues el papá viene atrás, pero no lo veo. Güey. Pelas, compa. Compa, está. Aquí ya me quedé, señor. Aquí lo tengo ya. Ya lo vi. Acá está. Aquí va a entrar. Está haciendo escaleras.
positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your está, está arriba, está arriba. No lo veo, pero sí está arriba. ¿Me dispararon de atrás? Otro tío. De aquí. No pasa nada. ¿Cómo andas, Miguel? Será para el caso. Ah, me mató su compa. Sí, es que se nos juntaron otros teams. Sí, sí, sí. ¿Ya se escucha mejor? A ver, sí, sí, se escucha un poco. Ahí está. No sé por qué se subió tanto el juego, Lo siento. That's chat. True, Kenny. Qué bueno que me echaron. Lo estoy jugando por eso. Bien, aquí. Yo creo que ya está bien. Ya está más modo. Ya me viste, güey. Excelente. No mames. De momento sí, Miguel, pero ahorita un rato te invitamos. Return to base. Pito. Bueno, eso es el Carlos. Ay. Vamos, 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 Lili, vamos. ¿Saliste, no? No, güey, no salí. Me la peluqué. Sí, de momento andamos con unos minutos, pero ahorita invitamos, Miguel. ¿Cómo estás? Andamos bien. Adiós. Se cagó. Esa chingada. ¿Se enojó? Oye, yo, nosotros sí, dijimos sí. Que íbamos a sacar win por Hot Lobby. Y ya llevamos 0 kills. Sí, bien rápido. Vamos a darle. Paca. Patas. Anda fino, chico. Siempre ando fino. Nada más que a veces me hago el que no sé jugar, bro. Por la humildad, ya saben, tu carnal. Ay, güey, dice que van a. Ahí siento que vi balitas por allá. A ver, mira, mejor vamos a ver qué acá. Sí, vamos a meter acá y acá hay este carrito. Bien lita, pero más humilde que el bicho. ¡Sí! Este lo ayunó, este lo ayunó. Es que sabes que es el chaleco que me dio poderes. El del poder, el chaleco del poder. Chaleco del poder. Ay, tengo que te quiero. ¡Ah, gente! 605 días de Miguel. No te preocupes, Miguel. Sí, luego los días que llegamos a jugar, sí se te desconectaba en corto. When is your next vacation? I don't know, Kenny. Está todo bajo en tu lugar. I don't know, Kenny. I don't know when it's gonna be my next vacation. I have nothing planned yet. ¿Era el mismo cuerpo? ¿Pero ya quedó? ¿De la NASA, Miguel? ¿Te hablas de la NASA o qué? I don't know, Kenny. I don't know. I'm contract here. Andan por dos. Ahorita de momento sí, yo creo que en un ratito más invitamos. Ahorita sí andamos jugando unos dúos nada letales. Ay, mis pionitos, mis pionitos. Ay, ay. Pero no sé, Kenny, la verdad. Ah, chupala. Probablemente, y es como, es casi siempre lo que pasa, Kenny. Casi no soy de que como que, ay, me voy a ir una semana. Ando hablando acá con el chat para no marearte. ¿Qué dicen? Ájale. Generalmente cuando salgo de la ciudad es porque voy a ir a ver algún concierto. Pero así de que diga, ah, es que la otra semana me voy a ir a, no sé, por decir algo. Así como que, voy a ir a Cancún, me hubiera una semana de vacaciones. No, casi no. Casi siempre es porque voy a ir a hacer algo más. O sea, de que voy a ir a alguna ciudad por este. No, jugar, no sé ni nada. Es todo nada. Dale, andas bien letal, güey. Tú puedes. Pero no sé. Lo más seguro es que la próxima vez que salga de aquí vaya otra vez con el Carlillos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero pues hay que ir a visitarlo de vez en cuando. ¿Y cómo vamos en las partidas? Isma, vamos bien. Yo diría que vamos bien. Vamos bien. Todo tranquilo.
No hemos tenido malas partidas, pero no hemos podido ganar. Ahí estamos, ahí estamos. Va por ti el vato, ¿eh? Te veo bien sabroso y va por ti. Es un perro. ¡Inde su madre, güey! ¿Qué quería? ¿Campearte el armamento? ¿O él también va a agarrar armas de ahí? ¿O qué pedo? Yo creo que iba a agarrar aquí, ¿no? Aguas. No, no, está bien, está bien. Ya te vio el rifle. Oye, ¿no te dije que me mataron el otro día porque se me salió el rifle? No, ¿neta? Se me salió el rifle rosado. Sí, güey. Ah, ah. Estaba, ahorita te digo en qué parte del mapa. Voy por ti, vamos a ver por ahí. ¿No marcas el carrito, porfa? Ah, claro, la primera. ¿La tiendita? Entre tú y yo sí nos podemos decir carrito, güey. Sí. Ya con más gente ya no puedo decir. ¿Dónde estaba? Estaba en... No, era el observatorio. Estaba en Al-Rashim, o sea, por observatorio. Vamos con el dron bomba, el dron normal. Y este... Y estaba ya, creo que era como un top 10. Creo que era como un top 10 ya. O sea, ya estaba la partida, iba por buen rumbo. Y estaba en un punto donde pues me tenía nada más que cuidar un poquito porque yo estaba en el primer piso, en planta baja, mejor dicho. Piso cero. Sí. Y ese güey estaba en el techo, blanco. Y este... Y ya... Pues yo estaba esperando la zona para poder avanzar. Y según yo estaba en una pared. Te faltan 100 baros y te compraste un arma. ¿Por qué pasó lo mismo? ¿Verdad, Lili? Ay, 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 me pasa lo mismo. No, el dinero, Chile. Esto va para el TikTok, güey. No, no sé por qué. Ay, 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 no, no sé. No te preocupes, no te preocupes. Contract failed. Ah, esa madre, güey. Amelia, muchas gracias por el like. Hasta se me olvidó lo que estaba contando, güey. Te mamaste, güey. Mira, la ventaja es que nomás faltan 100 varos. Es que no sé qué me pasa. Le doy muy rápido y pues... Se pone en el aro. Ay, Dios. No, 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 no. Qué vergüenza doy, ¿eh? Qué vergüenza. Ay, no. Ya dime que no quieres jugar conmigo porque hablo mucho. Ahí está, ya está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, la madre, te mamaste. Se mamó. Sí se alcanza, ¿eh? Ah, esa madre. Madre. Ay, te mamaste. Lo hizo otra vez, Checo. Lo hizo otra vez, güey. Eso ya es cuando tu copa no quiere jugar contigo, güey. Ay, aquí, ay, me dolió hasta los pechos. Si quieres quedar en el lado, pero probablemente lo van a estar campeando. Mejor quedo contigo, güey. Yo no me voy a morir y ni la juntada de doble varo. A la que mamaste, güey. Mira, perdón, Lili. Yo nada más vi, ya, créeme que ya como. Checo, güey, ya vi que lo haces al revés. Es que ustedes ven que lo hago muy rápido y ya se queda seleccionada como que la opción de arma cuando debería quedar principalmente en el revivir compañero. Compañero. Sí. O sea, nada más le pico X para abrir la caja y le pico A muchas veces rápido y se compran las cosas. Desde sí, ni pasa. Ah, la madre, qué risa este güey. Sí, no chat. Mira, güey, me creerás, yo no me fijé, güey, yo no me di cuenta. Yo estaba platicando y ya nada más de repente veo la tienda, no salgo, veo que tienes 3,900 y que te empiezas a reír y me quedé así de... Que ya hizo esta vez otra ¿Qué vez. ¿Qué pasó, güey? Ay, Dios.
Sí. No, pues no hay armas, güey. Voy de regreso. No, no. ¿Ahí tú dejé uno en el carrito? Ah, voy. Ya hubo GG's. No, Amelio. No hemos ganado. Creo que andamos jugando bien. Ignora mis 0 kills. Pero creo que estamos jugando bien. Nada más. Oye, está antes de que se borre. Traigo para un arma yo también. Ahí me compro una. Pues dale. Ah, pues ten, mira, 1400 más. O déjame ver si puedo comprar una caja de plata, ¿no? Que no traemos. También, también. A ver, déjame ver qué compró. Punta la zona. Uy, pues es que estamos. Y aquí están las armas. Oh, sí. Hay caja de placas, güey. Compré una. ¿Cuántas? ¿Siete? Pero no, en eso andamos, en eso andamos. Vamos por el launcher de acá atrás, ¿no? Dan, vamos, sí. Ay, ay, ay. Está tirando las escaleras por allá. Ahí está, en las escaleras. Voy a tratar de flaquearme. Ay, Dios mío, qué risa, banda. Y oye, además pero dije, nunca se escuchó el compa. No, no se escucharon los pasos ni nada y estábamos abajo de él. No los veo, güey. ¿Dónde están, perros? Estaba por aquí el güey. Por aquí, por las escaleras. Ya no lo veo. Ahí mero, justamente. Creo que alguien agarró el bounty, güey, y lo vimos nosotros. Pero no, no hay GG's. Todavía. Not yet. A ratito pudiera ser. Ay, ay, ay. Oye, ¿y para dónde voy? ¿Hay tienda o no? Ah, voy por el comprar un arma. ¿Eh? Sí, aquí hay una guina. Para comprar un arma. Para comprar, ya me falta mi Fennec. Falta mi Fennec. Checo, mi morra no quiere que me corte la greña, bro. Si no quiere que te cortes la greña, ahí no es, compa. Ahí no es, compa. ¿Porque lo está controlando o porque ahí lo domina? Exacto. Pues tú puedes hacer lo que tú quieres, hermano. Bueno, obviamente. No, no, no. Pero esas cosas... ¿En cuanto a tu cuerpo? ¿Manches? Exacto. Chama, ¿cómo no? Dile, pues no te estoy preguntando. Voy a cortar y ya. Ah, mi mujer me domina. Hey, mujer me domino. Ja, ja, mujer me domino. Bueno, ahí no. No, compa. A Checo le gusta el Dominatrix, güey. Ay, papá. Domínelo, señora, le dice. Es que, mira, a los hombres les gusta la toxicidad. O sea, a nosotros nos gustan tóxicas. Oh, wow. Tóxica. Es que ella quiere hacerme las trenzas, luego ya puede cortar. ¿Eh? ¡No, hombre! I've been fine, Kenny. Ahí revivieron gente, ¿eh? Uy, sí, te están llegando los de la izquierda. ¿Otra tienda? Y me voy a quedar aquí en un sándwich. Otra tienda... acá. I've been fine, Kenny. How have you been? You. Hombre, chico. Dile, ¿qué trenzas ni qué tres cuartos? Y llegas calmando. Dos rapados. Dile, le van a pegar un chicle en la noche. ¿Cómo se llama el güey que regala dinero en una plaza por Hot Spanish? Dile, me encontré a Hot Spanish para ganarme la oportunidad de sacarme un carro. Pero no, no pude. Y ya le sacas ese. O sea, la excusa, la excusa. Le sacas la excusa. Ahí está. Ahí cae contigo. Gente atrás, gente atrás, gente atrás. Que mi mujer me dormía. Avanzar un poquito más de zona. Aquí hay gente, güey. Ahí voy contigo, ahí voy contigo. I've been fine, Kenny. Little weird these days, but I've been fine. I'm fine, I'm fine.
José Chuy. Güey, ¿cómo has estado? José Chuy. Es que José Chuy tenía ratito que no pasaba. ¿Cómo estás, José? ¿Qué cuentas? ¿Cuántos carrillos? Al Hot Spanish, sí, dile. Me encontré al Hot Spanish y me dijo que si me rapaba me podía ganar un carro, pero pues no me lo gané, ya. No me lo dio. No me lo dio, ya. Le van a pegar un chicle a la noche al Checo por no dejarse hacer las trenzas. Te abrís aquí la puerta donde estoy yo, güey. ¿Placas, güey? Sí. Y creo que hay una caja aquí. No, más que está en el techo. Pero no la encuentro, sí, yo creo que sí, porque no la... No se ve, ¿verdad? Uy, güey, estamos fuera de zona. Viene avanzando poco a poquito, pues estamos fuera de zona. Muchas gracias, la conseguí por el likeazo. ¿No te deja enviar stars? Hace rato me dijeron eso también, ¿eh? Que no se podían mandar estrellas. A qué ver, raro. Intenta acá en Beats. A ver si a te ver, deja enamorada. A ver si te deja. Hace rato me dijeron, ¿eh? Buenas noches, jeringas. ¿Quién sabe? No, pues con madres. Está bugueado, no cargan. No puede ser, güey. A ver, bro, inténtale. Hagan la morada, a ver si no está bugueado. A ver si ya no está bugueado. ¿Sabes qué igual no puede estar bugueado? El PayPal. ¿Cómo estás, gringa? Muchas gracias por mi corazón. Pudiera ser. Esa es otra opción. Los que ahorita igual que tuvieron la intención de querer donar algo. Ahí hay un link de PayPal que tengo yo aquí en el Linktree. Si tienen PayPal, es una opción. Si no, pues ya cuando carguen las estrellitas. Sí, hace ratito me dijeron exactamente lo mismo. Que están bugueadas. Pero ¿cómo estás, José? ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo has estado, jeringas? Siento que de aquí podemos tener gente. A mí me pasa su cuenta. Es que no sé. Mira, aquí en la descripción del video está el Linktree. Y en el Linktree. Ahí tenemos gente. Este güey acá, vamos, ¿o qué? Creo que nos llegó gente aquí, güey. Está el link de PayPal. Y ahí mero. Porque si son del otro Laredo, no me pueden depositar. Tenemos gente, Carlos, ¿eh? No me pueden depositar a mi cuenta. Aquí tenemos gente, Estoy contigo. Uy, anda aquí abajo. No. Son los mismos, creo que no están. Que hace rato. No, güey. No puede ser. Está canijo. Granada. ¡No! ¡No! ¡Pinches balas! ¡Ay! ¡Cámara, carnal! ¡Vamos, güey! Ah, espera, yo iba a jugar con el otro control. ¿Qué estoy jugando con eso? Yo uso Remitly. Ok. ¡Ujo! ¿Qué sí? No, qué mal rollo, entonces. Muchas gracias, hermano. Qué mal rollo. No, qué buen rollo por el carro que le mandaron los bits. Qué mal rollo es que acá esté bugueado, güey. Ni pex. Onta. A ver, güey. Qué mala onda. Yo uso. Y con eso sí te dejan transferir a cuentas acá, güey. Oye, qué raro. A mí sí me cargan, ¿eh? Deja ver si pop. A mí sí me cargan, fíjate. A mí sí me carga, mira. No sé qué onda.
A lo mejor algo está pasando con el mío que sí funciona y con los otros no. Puede ser que a mí sí me aparece. ¿Quién sabe qué onda? Oh, mira, esa no me la sabía. GG, estuvo buena la partida, la neta, ¿eh? No, pues qué mala onda. Así como quieren. Sí, no, por eso les comento. Porque está medio raro esto. Por eso les comento igual. Los que gusten. A ver, vamos a hacer un. Los que gusten donar, ahorita test que no. De test de bits otra vez. Que no se pueda, ¿cómo se llama? Aquí por medio de las estrellas, pues así la otra opción es el link de PayPal. Es lo otro que se puede. Dale, dale, don. Ese dale. Creo que sí funciona. Creo que sí está aquí en el link free. Pero déjenme ver. En la descripción del video, ver más. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué salió así? Link free. A ver si carga el link free. Sí, sí. Bien vitazos, bro. No manches. Oye, estoy poniendo varios. Varios. José Julio, muchas gracias por el like. Fíjate, lo vamos a configurar acá chidillo. A ver si. Está raro. ¿Cómo andas, José Julio? Uh-huh. Enemy soldier incoming. Ta-da-da. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Pues quién sabe, a lo mejor puede ser una falla en la zona. Los caballeros me dicen que no está cargando el menú de estrellas, güey. Pero le digo que a mí sí me carga. Una, si ustedes usan iPhone y yo uso Android, a lo mejor yo no tengo tanto problema. Por lo mismo, a lo mejor está fallando en. ¿Ya se fue la parte? Creo que sí, chico. No sé si estoy bloqueando aquí o dejó el lugar. Pero sí, Desde hace rato somos 5, güey. A lo mejor está. Si alguien lo escribe, puede estar en modo off. O sea, que te está escuchando, pero no te está escribiendo activamente. Porque desde hace rato somos 5. Sí, es lo que estoy viendo. Confirma, las stars no jalan. Sí. No, pues ahí el que guste. Ahí está el PayPal. Si no, pues ya. Otro día será. Es que se ve bien chiquito. ¿Por qué? Tengo que cambiar eso, hombre. Me estresa. No tienes una idea de cómo. No manches, es neta. No, güey, estoy saladísima, güey. ¿Qué pasó? Dice Kenny que si se va a otro stream, sí lo deja. Sí le salen las estrellas. No puede ser, güey. No manches. En el tuyo no. Ajá. No mames. No. Creo que ya me da risa, güey. Ni me enojo. Qué mamá. Bueno, ¿qué tal? Debe ser de hoy, güey, porque ayer nadie me dijo nada de eso. Y creo que el jueves, ayer sí no me donaron. Y el jueves creo que sí. Entonces, algo debe de ser. No, pues ni pegue, güey. Muchas gracias, como quiera, los que están intentando comprar y no se puede. Ni pedo. ¿Me dices, Carlos? Ya tengo la feria para revivirte. O para comprarme dos armas, no lo sé. No, pues ni pegue, no pasa nada.
Algo está pasando con mi stream. No mames, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, todavía estaba peleando. Sí, sí, sí. A ver. No te preocupes. ¿Por qué? Va, va, Kenny. No me mataron. Listo. ¿Cómo? Ah, gracias. ¿Te compré? ¿Te compré? Ah, bueno. No, oye, me... pero ¿por qué pasó? ¿No viste? No, güey. O sea que si no, ninguno de los dos se mata en un tiempo estimado, ¿los dos pierden? Me imagino como ya está la bandera en medio, güey. Se me movió nada más a mí. Está la de raro medio porque yo ahorita que me metí de mi Android sí me dejó. Pero tú también usas Android. No sé. No sé, pero pues ya ni pex, ¿qué hacemos? Uy, ¿tienes balas? ¿Puedes comprar una caja de balas si es que hay, porfa? Es que no tengo 30 y 10. Ah, voy. ¿Qué es? Solo que yo. Caja de balas, ¿verdad? Vale. Sí. ¿Ah, chinga? ¿Qué hay? ¿Escuchaste eso? No. No puede ser. Esperando los tigres. Ah, ganó la bandera. No me acordaba que había bandera. Vale. Con razón, derecha. Estoy feliz, perdieron los tigres. Chico. Es pregunta. No deja comprar ni donar, entonces. No puede ser posible. ¿Campeamos o qué? Enemy UAV active. ¡No! Ya me preocuparon, chavos. Ay, güey. De frente, enfrente. Ya me preocuparon, qué mala onda. Dani, 10 estrellitas me voy a llevar hoy. No, ¿de dónde tú? De Storto Sonora. Pero por decir, si ya compraste en otro stream y nada más utilizas el icono de donar aquí en el mío, tampoco te deja. Oye, ¿de dónde te dieron? ¿De enfrente pero de qué parte? No entiendo. Yo creo que me dispararon de enfrente. Ya me dispararon. Ya los vi. Marca. Aquí están. Move in here. A ver, voy a checar. No, es que sí está bien cabrón eso, güey. Impact, no hits. Ahí estoy checando, ahí está ya. Ah, ok. Ya me vieron, güey. Ya me regalé. Sí, güey, aquí están. Ya las tengo. No, pues entonces ni modo que hacer, güey. No puede ser posible, güey. No puede ser posible. Qué mal pedo. Ya me mandaron captura, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué lo tomé? Ah, caray. Nah, güey, ya. Mala suerte mía, güey, la neta. Quiere que me muera de hambre Facebook. No puedo entrar. A ver. Cierto. No, pues ni idea, güey, la neta. No sé qué puedo hacer. Ay, no sé qué puedo hacer. Pásate para la murada. Sí, ya para la otra semana. Para la otra semana dobleteamos aquí en la morada. Esa. Sí. No, pues es que... Espérate, ¿esta es escopeta? Sí, ¿verdad? Sí, Bodypex. Muchas gracias, Kenny, por la captura. Sí, ya con eso me doy cuenta. Sí, no. Nada más no carga. No, pues ni idea, güey.
Creo que lo único que puedo hacer ahorita es cerrar stream y volver a abrir otra vez y ver si así se llega a desbuguear. Creo que es lo único que puedo hacer ahorita. No puedo hacer más, me parece. Es lo único que puedo hacer. Es más, vamos a hacerlo a ver si así se desbuguea. Si no se desbuguea, como quiera voy a regresar. Nomás espérenme tantito a ver si con eso funciona. Y ya me dicen, ¿va? A ver, ahorita regreso. Friendly loadout drop on the way. There's loot here.